Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión especial con motivo de la firma del convenio de colaboración entre el Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías, FONART, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI. En esta ceremonia nos acompañan Emma Llanes, directora general de FONART, Alfredo Rendón, director general del IMPI, Anel Valencia, directora general adjunta del IMPI, Irene Gómez, directora comercial de Artesanías de FONART, Elena Vázquez, directora de Operación y Proyectos Integrales para Artesanías de FONART, y Viviana Huerta, directora divisional de Promoción del IMPI. Y como testigos de honor, por parte de la Secretaría de Economía, saludamos a Regina Sada, titular de Unidad, y a Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo. Por parte de la Secretaría de Cultura, Erendira Cruz Villegas, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos. También damos la bienvenida a las directoras y los directores de las casas e institutos de artesanías estatales que hoy nos acompañan. Ahora escucharemos el mensaje de Emma Llanes, directora general de FONART. Hola a todos, buenos días. Es un gusto saludar al director general del IMPI, Alfredo Carlos Rendón, y desde luego a nuestros testigos de honor, Erendira Cruz Villegas, nuestra querida Regina Sada, Ana Bárbara y las casas e institutos de las artesanías. Para el Fondo Nacional del Fomento de las Artesanías es un honor lograr la realización de este convenio, ya sectorizadas el fondo a la Secretaría de Cultura. A través de este convenio se buscará proteger a cada uno de los pequeños talleres a lo largo y ancho del país y darle la confianza a las personas artesanas para que registren sus marcas sin temor ni a los trámites administrativos ni a las obligaciones que consideran que esto implica. Como historiadora del arte, les puedo comentar que la marca en sí misma a lo largo de la historia es el producto ya realizado. Como todas las casas de las artesanías lo saben y las personas artesanas que nos acompañan, no se requería una marca específica porque la obra en sí misma es la marca de cada uno de los talleres. Y lo sigue siendo. Cada comunidad reconoce su traje tradicional o su pieza de barro y su iconografía. Y en una gran nobleza, el sector artesanal no consideraba como un requisito o una necesidad ponerle, digamos, una marca o un sello oficial a sus productos. En ese sentido, tienen toda la razón. Cada comunidad sabe lo que proviene de su lugar de origen y cada comunidad sabe quién ha realizado las obras de arte. En ese sentido, son las comunidades artesanas quienes ya han determinado, pues digamos, la marca de cada una de sus regiones. Sin embargo, en la medida en que estas obras de arte, estos productos artesanales ingresan al mercado económico, tanto nacional como internacional, pues se requiere de esta distinción por los motivos ya conocidos por todos de plagios o mal uso de estos productos. De tal manera que desde el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías promoveremos, junto con las casas y los institutos y desde luego como parte de la Secretaría de Cultura, esa identidad de cada uno de los talleres en sus regiones, aportando todo el impacto cultural que esto tiene, pero a la vez apoyando que el uso de cada una de estas creaciones tenga dentro del mercado el sello de la marca de cada uno de esos talleres, que les abre posibilidades de mercado y al mismo tiempo que pues los protege de malas prácticas. De ahí la importancia para FONART, dentro de ya sectorizado a la Secretaría de Cultura, de participar en este esfuerzo conjunto para la protección de las y los artesanos. En las reglas de operación del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, como parte de una de las vertientes, viene
la posibilidad de dar apoyo a aquellos talleres que soliciten la elaboración y el registro de cada una de estas marcas. Creemos que a través de la firma de este convenio y ya como parte de FONAR en la Secretaría de Cultura, se creará un buen ánimo a favor de las personas artesanas y una confianza hacia las instituciones para, pues, la protección de sus creaciones. Enhorabuena, y creo que va a tener un buen impacto la firma del siguiente convenio. Muchas gracias. A continuación, Erendira Cruz Villegas, jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos, dará unas palabras. Buenos días a todos y a todas. Es un honor para nosotros como Secretaría de Cultura estar esta mañana con todas y todos ustedes. Particularmente reciban un saludo de la secretaria Alejandra Frausto, a quien les aprecia a todas y a todos, particularmente al maestro Alfredo Rendón, tener esta oportunidad de hacer una alianza estratégica para un tema fundamental que tenemos como Secretaría de Cultura. Desde la lógica de sectorización que recién se hizo de FONAR para la Secretaría de Cultura, ha sido muy gozoso trabajar con la doctora Emma Llanes para una estrategia importantísima que estamos construyendo, que se llama Original. La idea de Original es poder generar procesos, primero, de economía justa, segundo, de reconocimiento a la dignidad y al arte formal de los maestros y maestras del arte popular en México. Y tercero, generar un mecanismo donde se formalice los mecanismos de atención para evitar los plagios. Sin duda alguna, los plagios como los que vivimos de Carolina Herrera, los diversos plagios que se han dado no solamente para los voladores de Papantla, o los más icónicos como son los tenangos de Doria, pues sin duda alguna, con una alianza con el maestro Rendón, tendremos la oportunidad de poder caminar hacia una dimensión que permita, con todos y todas las aquí presentes y los que nos hacen favor de vernos a través de Facebook Live, de un sistema integral de protección y salvaguardia. Hemos caminado también como Secretaría de Cultura en la posibilidad de generar un proceso legislativo que garantice este tipo de cuestiones y que, sobre todo, esta mañana debo agradecer al maestro Alfredo Rendón y a Emma, porque estamos poniendo en el centro a los más invisibles, que son los maestros y las maestras de las artes populares en este país, que no solamente nos atrevemos indignamente a regatearles su trabajo, sino también a no reconocer el gran proceso de reconocimiento del patrimonio cultural que nos implica como identidad, como mexicanos y mexicanas. Sin duda, el arte mexicano nos debe de hacernos sentir realmente orgullosos en el mundo, porque es increíble que en el mundo hagan sublimaciones o algunas cuestiones de reconocimientos de esta manera, pero sin embargo, el trabajo que se hace desde las casas de artesanías con las y las maestros en las comunidades, en los pueblos, donde curiosamente debo señalar los municipios con mayor pobreza, con mayor marginalidad y con mayor discriminación de este país, curiosamente son los más ricos en cultura. Está demostrado que culturalmente el proceso de intervención de los maestros y maestras artesanos y en este ámbito es fundamental. Entonces, quiero apreciar la oportunidad, maestro Rendón, para robustecer nuestra alianza que ha hecho nuestra secretaria Frausto con la maestra Tatiana, titular de la Secretaría de Economía, para robustecer estas oportunidades de generar comercio justo, comercio digno y un comercio ético. Y desde esta dimensión, les invitamos a todos y a todas a participar, y que Emma ha sido un pilar también muy importante, y todo su equipo, a quien le doy un aplauso de manera virtual, desde FONAR, el gran trabajo que han hecho para estas cuestiones. Emma, muchas gracias por estas iniciativas que tú siempre tienes. Vamos caminando siempre de la mano como un gran equipo, y ahora ampliamos nuestro equipo con economía para generar un proyecto de dignidad en ese sentido para nuestras comunidades. Aprecio mucho, maestro Rendón, poder caminar hacia un sistema integral de defensa de derechos de salvaguardia de este país, y que juntos cultura y economía
el INPI y el INDEAUTOR, que son dos actores fundamentales también en esto, sin duda haremos un gran esfuerzo para ser un ejemplo ante la OMPI a nivel mundial de marcas colectivas, de procesos de georreferenciación y de atención adecuada para salvaguardar, obviamente, los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes o afromexicanas, así como los pueblos equiparables que se autoascriben como originarios. Quiero decir, por último, que la iniciativa de original, sin duda, será un parteaguas para poder generar los mejores precedentes en materia de derechos y, sobre todo, de comercio, inigualables para poder fortalecer capacidades en medio de una pandemia, donde lamentablemente nuestros pueblos y comunidades indígenas, particularmente las mujeres, que es un sector fundamental, y los niños y las niñas y adolescentes, continúen con las tradiciones importantísimas para poder generar una riqueza cultural fortalecida y sobre todo una economía adecuada para la atención de sus necesidades. Muchas gracias a todos y a todas que nos hacen el favor de vernos. Muchas gracias a todos y todas las que están aquí presentes, porque somos como una gran, me imagino como un gran telar cada uno de nosotras, cada uno de nosotros y nosotras somos un gran telar donde cada quien pone un hilo de un color diferente y estamos haciendo un gran tapete maravilloso como los que se hacen aquí en México para cubrir y cumplir nuestros derechos a favor de la dignidad y por supuesto de la justicia, los pueblos, comunidades indígenas, afromexicanos y grupos equiparables. Muchas gracias, Maestro Rendón, por esta iniciativa. Sin duda, este es el primer pretexto para seguir trabajando lo que ya hemos venido avanzando. Y, por supuesto, Emma, gracias a todo tu equipo maravilloso. Siempre FONAR, soy fan de ellas, en términos de no solo el trabajo hormiga, sino el trabajo que hacen con todos y todas ustedes en los estados de la República. Y, por supuesto, agradezco a las compañeras de economía, que siempre son unas grandes aliadas, compañeras, todas ustedes, siempre muy lindas para ser nuestras generosas aliadas para poder caminar a favor de la justicia. Muchas gracias, Maestro Redón. Muchas gracias, Emma, por la invitación. Estoy para servirles. En este momento, Emma Llanes, titular de FONART, y Alfredo Rendón, titular del INPI, firmarán el convenio de colaboración. Atestiguan la firma por parte de la Secretaría de Cultura, Erendira Cruz Villegas, y por parte de la Secretaría de Economía, Regina Sada y Ana Bárbara Mungaray. Por último, Alfredo Rendón, director general del INPI, dará un mensaje. Buen día a todos y todas las presentes. Para el INPI es un gusto y una oportunidad firmar este convenio de colaboración con FONART. Pero más allá del documento en sí mismo, lo relevante son los trabajos posteriores que desarrollaremos en beneficio del sector artesanal. En este evento están representadas las instituciones necesarias para que el objeto del convenio trascienda. Si conjuntamos los esfuerzos del INPI, FONAR, Secretaría de Cultura y Secretaría de Economía, seguramente la comunidad artesanal de México tendrá un mejor aprovechamiento de su capacidad creativa y comercial. No me queda más que agradecerle a todos los presentes en este evento, particularmente a las casas de las artesanías en sus diferentes modalidades en los estados, y dedicarnos a trabajar en el futuro. Vamos a revalorizar, vamos a dar el lugar que merece el sector artesanal en México, sobre todo protegiendo su propiedad intelectual, que es lo que le toca al INPI. Si juntamos INPI y FONART, seguramente tendremos una mejor comunidad artesanal en México, con mejores oportunidades de comercio y mercado. Muchas gracias a todos por su participación. Maestra Emma, muchas felicidades por la firma de este convenio. Muchas gracias a todos. Así concluimos este acto. Agradecemos a las autoridades y a nuestra audiencia por su atención. Buenos días. Buenos días, felicidades y enhorabuena. Gracias.